Después de conocer ese plan de dinamización y esa pausa publicitaria, regresamos al debate de la 8 y lo hacemos para hablar de política municipal. En este momento tenemos aquí en el plató al Grupo Mixto. Vamos a ir presentando poco a poco a los miembros que nos van a acompañar esta noche. En primer lugar tenemos a Jesús de Lózar. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. De Grupo Ciudadanos. Tenemos también por aquí a Luis Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. De Grupo Sorianos. Y por último, de Izquierda Unida, de Enrique García, perdón, de Izquierda Unida. Buenas noches. Bueno, los tenemos por primera vez en todo el año en el plato de la 8 de Castilla y León Televisión y vamos a hablar un poco de la vida política en el Ayuntamiento de la capital, de la que forman parte desde mayo de 2015. Contarme un poco cómo es el día a día en el Ayuntamiento de Soria. Bueno, sobre todo nosotros que no estamos liderados, con lo cual el día a día es el rato a rato, porque nosotros no pasamos, salvo Luis Alberto, que por su cosa, por su dedicación laboral sí que puede estar más tiempo durante las mañanas y no tiene además personal auxiliar, entonces no le queda otra que estar él. Nosotros aparecemos menos por ahí, nosotros nos preparan el trabajo, vamos a las comisiones. Bueno, nos preparan menos. Depende de lo que nos preparen. Exactamente. ¿No? Llegas, la auxiliar te prepara el trabajo, en mi caso es un elemento político también, o sea que no es un personal meramente administrativo, sino que es un elemento político. Entonces piensa, tiene el pensamiento de Izquierda Unida, sabe en qué línea hay que trabajar y prepara el trabajo, llegas tú, vas a la comisión, te llevas el trabajo a casa, porque básicamente mi trabajo concretamente está en casa, por las noches ya, aprovechando el silencio de la noche, pues es cuando me pongo a ver papeles y documentos. ¿Qué significa para vosotros formar parte de la vida política de la ciudad? Porque supongo que será muy importante tener representación en el ayuntamiento, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, que surgimos propiamente de los votos de la ciudadanía, que nos apoyaron para poder presentarnos como agrupación, pues consideramos eso, la importancia de que se tenga esa voz dentro. Y si bien quiero decir que echo de menos que realmente la sociedad siga contando con nosotros una vez que ya estamos dentro, que no se hubieran limitado a votarnos, sino que pueden contar con nosotros, y eso sí que lo echo un poco en falta. Pues ahí tenemos esa petición también de Luis Alberto Romero, pues para que la gente contacte con ellos directamente y les traslade esas demandas que tengan sobre Soria. Y bueno, vemos que además hay una mayoría en el ayuntamiento que quizá nos deja mucho margen de maniobra. ¿Es difícil hacer aportaciones en el ayuntamiento en este momento? No es difícil, el problema será que te hagan caso, pero es difícil, tú puedes hacer todas las aportaciones que quieran. Yo quería matizar un poco la posición de mi compañero Enrique en el sentido del día a día en el ayuntamiento. Yo, mi día a día cada vez más es estar trabajando para el ayuntamiento, no muchas veces físicamente en el ayuntamiento, pero cualquier comisión de entrada te mandan el orden del día, o bien por SMS o por correo electrónico, yo le digo a Cassandra González, que es la auxiliar del grupo, que me envía la documentación, o yo la recojo la documentación o me la envían, y yo trabajo fundamentalmente en mi oficina. Es decir, yo le echo horas al ayuntamiento las que no están escritas, ¿no? Muchas veces, evidentemente, no voy por el grupo, es decir, por la oficina, pero yo es que, vamos, en general todas las comisiones me las preparo, y para decir algo te lo tienes que preparar, o sea, le echas muchas horas, ¿eh? Tú las quitas a la noche, yo las quito fundamentalmente al trabajo, pero echan horas al ayuntamiento, lo insisto, lo que no está escrito. Claro, eso quería decir que no llegas a las 8 de la mañana y te pones a trabajar allí, a hablar con unos con otros, sino que tú el ayuntamiento lo llevas en la cabeza, y te lo llevas tú en tu casa, tu despacho, yo en mi vehículo cuando estoy por ahí. Sí, pero bueno, que tienes un despacho en la cabeza en el que vas preparando, y probablemente nos pase a todos, que tienes en la cabeza todo el día lo que... Luego además, en mi caso, yo... Además, insisto mucho que todas las comunicaciones se hagan por correo electrónico y toda la documentación se haga por correo electrónico, porque luego lo que hago yo es que lo archivo en el servidor, en el servidor de la oficina, y yo en mi casa tengo una conexión remota al servidor de la oficina, claro, para poder trabajar también en casa. Es que si no, no llegas. Os vemos en este momento en unas imágenes, en una rueda de prensa conjunta que disteis los cuatro grupos de la oposición, hablando de temas precisamente. Hay muchas líneas que me decíais antes de empezar en las que convergéis, que os juntan, pero también hay algunos puntos en los que estéis más separados. Contarnos un poco, porque bueno, luego hablaremos del tema del interventor, que ya ha quedado archivado y lo valoraremos, pero yo quiero que me hagáis una valoración un poco de si realmente lo que se ve en los plenos, esos enfrentamientos con el equipo de gobierno, son normalmente así durante el día a día, o simplemente es la cara más dura que se ve en los plenos, porque claro, a veces
son temas que justo llegan quizás los más controvertidos también, ¿no? Para mí esto es nuevo, porque yo soy nuevo en esto de la política, con esta política, pero sí que veo que luego en el tratamiento personal, pues nos llevamos todos bien o muy bien. En el pleno, como te ve la televisión fundamentalmente y los medios, yo creo que se escenifica una cosa, un sobreexcedido. Pero sí que es verdad que en los plenos es evidente que hay sectarismo, o sea, eso lo veo yo claramente. Es decir, y creo que no hay. Hay veces que los representantes de un lado o de otro se pasan. Yo creo que no caigo en ese pecado del sectarismo. Pero, en principio, en los plenos hay una sobreactuación, creo. Y luego, el tratamiento personal no hay tantos. Luego, en las comisiones, yo creo que hay es un intermedio entre el tema personal, digamos, y los plenos. Yo creo que en las comisiones todos intentamos y nos portamos normalmente, no hay ningún problema, ¿no? ¿No? Y que en los plenos pues puede haber algo más. ¿Se dramatiza en los plenos? Ese es mi punto de vista. Yo difiero un poco de la visión de Jesús. Hombre, evidentemente los plenos son la puesta en escena de todo lo que ha pasado en las comisiones. Evidentemente. Pero, hombre, el trato personal, claro que es normal, no te vas a andar tirando pedradas, es normal, pero al final en el pleno se evidencian los enfrentamientos que hay en las comisiones. Bueno, en las comisiones, yo que por lo general, hombre, pues el planteamiento de sociedad que presentamos es diametralmente opuesto al que puede presentar PSOE, PP o Ciudadanos, pues en las comisiones generalmente discrepamos mucho y eso hay que ponerlo sobre la mesa, además, y hay que ser incluso vehemente y un poco duro, porque cuando tengo un equipo de gobierno que me está fastidiando la vida, que está fastidiándole la vida a mis hijos porque están creando un agujero inmenso en la ciudadanía, cuando están poniendo a la ciudad que la están vendiendo a precio de saldo, hay que ir a cara de perro a las comisiones. Que es verdad que no nos pegamos, pero hay que ser duro y contundente. Vamos, yo trato de serlo en los asuntos en los que discrepo. Tú lo puedes ver además, que no, además sí, me lo tomo como un poco así, con vehemencia, porque hay que ser serio, vamos. Luis Alberto, ¿tú opinas lo mismo? ¿Crees sí, que ciertamente hay comisiones con mucha tensión, que te las preparas y que aunque está claro que se trata con personas de tú a tú, pero son temas tensos y yo al principio sinceramente me ponía más nervioso cuando tenía que prepararme temas en los que se está uno muy, muy en contra. Ya uno se va relajando, pero es verdad que hay que enfrentarse porque si no, si ya no nos hacen caso por las buenas, pues sí. No, pero una cosa es que haya tensión, porque además las posiciones políticas son distintas, y otra cosa es que en las relaciones personales yo creo que Es lo mismo la política que las relaciones personales. Y en los plenos yo creo que hay una sobreactuación evidente. Iba a decir por parte de todos, no es por parte de todos, pero por parte de... Menos por ti. No, yo en general, tanto en las comisiones como en los plenos, intento buscar, esto es muy complicado, ¿no? Buscar la parte de razón que tiene uno y que tiene otro, ¿no? Porque yo me guío fundamentalmente por la razón, no me intento guiar por los sentimientos, lo cual no quiere decir que no sea vehemente, es decir, que hay que ser vehemente cuando tienes razón y luchas por tu razón, pero siempre teniendo en cuenta lo de escuchar el argumento del otro. Es decir, yo muchas veces llego a un pleno y no tengo decidido exactamente lo que voy a hacer, pero tengo ideas claras. Pero estoy escuchando a ver si alguien me convence de su posición, bueno, que creo que es la posición correcta, pero bueno, cada abuela hace lo que cree que tiene que hacer. Nos gustaría tener también aquí la presencia de alguien del equipo de gobierno y también del Partido Popular, pero es imposible, literalmente imposible, tenerlos todos a la vez en el plato, porque no se puede por cuestiones técnicas, entonces, sí. Claro que luego todos los que estamos en esto de la política sabemos que cada uno defiende sus posicionamientos políticos, lógicamente, y eso hay que respetarlo. O sea, claro, por eso formáis parte de diferentes grupos políticos. Yo me meto con el Partido Socialista porque sé que gobierna, no por otra cosa. Si gobernas el PP, que están siempre conmigo, pues me metería con el PP, porque también lo van a hacer muy parecido. Pero vamos, que entiendo que se defiendan con uñas y dientes. Lo entiendo perfectamente porque es su planteamiento y es su modelo de ciudad. Tienen la mayoría social para aplicarla y, oye, yo me callo. Sí, pero habría que diferenciar dos cosas. Una es el respeto a las personas, que es lo que nunca, nunca se debe perder, y por otra parte el respeto o no respeto a las ideas. Las ideas se pueden combatir todas, sin ningún problema, además a muerte, pero hay que diferenciar y separar lo que es el respeto a las personas del respeto a las ideas. Nunca se han sobrepasado esos límites, ¿no? Yo creo que eso nunca sea, no creo que lo hayamos visto en el ayuntamiento, que se falte al respeto a la persona. Bueno, al margen de la ¿lo vida has visto? Yo creo que, yo no lo he visto, las comisiones, ¿eh? No, quizás en las comisiones, no, pero algunas veces se faltan, las formas nos pierden,
digo, ¿eh? O sea, en general, ¿no? O sea, no me gusta determinados comportamientos de determinadas personas, no me gustan, ¿no? Un poco apartado de la vida política que hay allí en el Ayuntamiento de Soria. Y vamos a cambiar de tema porque hay muchas cuestiones que querría tratar con estos tres grupos, el grupo mixto, estos tres grupos políticos que tenemos aquí representados. El mercado de abastos está en pleno funcionamiento, ese pliego ha salido a la luz hace unos días y ahora vamos a conocer algunos de esos detalles. El equipo de gobierno os presentó el pliego que ha salido publicado en el boletín oficial y que ahora es determinante para que pueda salir adelante todo el proyecto y para que no se pierda esa financiación europea. No sé, Luis Alberto, si nos puedes contar algunos detalles que hayas investigado sobre ese pliego y que tengas un poco que contar. Bueno, decir un poco en general que nos lo presentaron la noche de antes exclusivamente para una comisión en la que ya había que aprobarlo. Uh-huh. O sea, casi con nocturnidad, alevosía, sin poderlo preparar y con modificaciones de última hora que se habían impuesto esa misma noche. Nocturnidad. Sí. Fue un desastre, sinceramente. De hecho, no se sabía en ese momento ni lo que se iba a aprobar porque había dos opciones. Una de los técnicos que apostaban por 10 años sin canon inicial y una que surgió, una propuesta de modificación económica que surgió del interventor, que era a 20 años con el canon inicial, el canon, y en cierto momento de la comisión se decidió, no sé cómo, que se iba a votar esa, que se aprobaba esa. Nos abstuvimos toda la oposición por las formas y las maneras y efectivamente bueno, ha salido esa adelante, que es muy compleja, que salen todos los puestos a licitación en bloque, con lo cual habrá que distribuirlos entre las distintas áreas comerciales que, de las Me que se trata. Me surge una duda aquí. Esos dos pliegos diferentes que se llevaron a la comisión... No, se llevó uno, es que esa es la cosa. Se llevó uno, que estaba el borrador desde marzo y no nos lo habían enseñado ni siquiera para aportar. Y a partir de ese pliego, el interventor llevó modificaciones económicas. Modificaciones que no habían consensuado antes entre ellos. Por lo visto, tampoco, ¿no? El servicio técnico se mostró sorprendido de que hubiera esas modificaciones justo en la comisión. Efectivamente. No las conocía. Uh-huh. El portavoz del PP calificó la comisión de surrealista y me parece que fue el adjetivo más preciso para describirla. De hecho, habla Luis Alberto de nocturnidad y fue así, porque el propio interventor reconoció que estuvo toda la noche dándole vueltas a un nuevo aspecto del pliego, cómo mejorar el pliego, el criterio de adjudicación, etcétera. Pero sí, fue surrealista. La propuesta del pliego era una, el pliego básicamente... Bueno, en el pliego, el mismo concejal, Javier Muñoz Expósito, a la salida del pleno, nos comentó a los tres que no tenían claro en ese momento la opción de 10 o de 20 años y que iba a llevar al pleno las dos porque no lo tenían claro. Yo recuerdo que eso fue lo que nos hicieron. De hecho, hicieron un receso en la comisión y luego volvieron a convocar. Sí, fue un receso, otra comisión. Otra comisión. Otra diferente. Sí. Y pues no, que es que la primera se aprobó y nadie sabía qué se había aprobado. ¿No? Porque, ¿qué se ha aprobado? El pliego que viene de contratación con las mejoras del interventor, nadie supo nada. Bueno, después de ese curioso incidente en la comisión de Hacienda, ahora ya con el pliego definitivo, supongo, encima de la mesa, no sé si esas cuestiones las habéis podido estudiar y mirar, qué es lo que tenemos y qué es lo que os parece. Bueno, yo en general lo que me planteo, o sea, la referencia que me hago sobre el pliego, bueno, hay dos pliegos, que es el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas. Como dice Luis Alberto, el pliego, en principio, el borrador del pliego de cláusulas administrativas es de marzo de 2016. Sí, que es verdad que la rueda de prensa que dio Javier Muñoz luego aclaró que en la fecha estaba de un primer borrador, pero que en ese borrador se hicieron modificaciones, aquí poniendo también un poco la cuota del ayuntamiento. Sí, pero en cualquier caso, yo creo que la nota principal que yo destaco es la falta de previsión en la elaboración del pliego. O sea, no puede ser que a fecha 31 de marzo o 1 de abril de la apertura, 15 de febrero, que son 15 días, 45 días, estemos con la aprobación del pliego. Lo razonable hubiera sido aprobar con bastante antelación, con previsión suficiente, que para eso se caracteriza un método fundamental del socialismo, que es la planificación, o sea, hacer el pliego con, por lo menos en diciembre, si me apuras, es decir, con tiempo suficiente. Y yo creo que ha habido tiempo suficiente, yo creo que ha habido una falta de previsión. Luego, en mi opinión, se han hecho las cosas de tal manera que para que no quede desierto el pliego, es decir, para que se pueda, tanto en el pliego del supermercado, que al final ha sido la tienda de conveniencia, como en las obras que se iban a hacer, como en el pliego de la planta de calle. Es decir, se han hecho las cosas de tal manera que yo creo que poca gente de los ofertantes o de los oferentes podrán criticar el pliego.
Yo, con respecto a lo de... ¿Se han puesto buenas condiciones, por lo tanto? Mira, vamos a ver. El pliego se hace, por lo que yo estudié en su día, yo no soy titular de la comisión, pero me estudié las condiciones del pliego. Se hace, para hacer los cálculos, se parte de la base de lo que venía en el presupuesto de ejecución material. O sea, no en el coste real de la edificación y del mobiliario y el equipamiento, sino en lo que se había presupuestado. Normalmente, el coste real es más alto que el del presupuesto de ejecución material. En base a los valores del presupuesto de ejecución material, se hacen unos cálculos y se determina un plazo. Un plazo que es que va a ser 20 años, que había una propuesta inicial de 10 y luego de 20. El planteamiento que tiene la de 10 es porque parece ser que hay una directriz europea que aconseja que el plazo sea ese por el periodo de amortización. Que es ese cambio que introdujo el interventor. Sí, sí. Luego, por otra parte, yo me he estudiado las tablas de amortización de los elementos del activo y el máximo que pone de plazo para la amortización del sector comercio de lo que estamos hablando es de 18 años. O sea, que se ha hecho el pliego intentando digamos, hacerlo lo más atractivo posible. Lógicamente. Es cierto, yo creo que eso es... Mira, he hecho unos cálculos, que los tengo aquí. Mira, es que son significativos. El puesto más de coste más pequeño, el más barato, va a salir por rateando durante los 20 meses, tanto lo que es el canon que se anticipa, o sea, lo que se paga una sola vez, como el conjunto, a 120,75 euros al mes. El más pequeño, que es un puesto que tiene 6,90 metros cuadrados. Sí, esos datos los estuvimos tratando. Y el más caro, 244,17 metros. Una media de 150 euros por puesto, media. 120 en unos casos, 120,75, 244,17. Luego tienes que pagar los gastos comunes y luego los gastos tuyos propios. Pero quiero decir que es una cosa suficientemente atractiva como para que nadie quede fuera, ¿no? Sí. Yo en el proceso de la plaza de abastos, claro, hay que distinguir las dos vías. Por un lado, la licitación de la planta sótano para el supermercado, que eso sí que ha sido una entrega a precio de saldo, una venta a precio de saldo, porque ha sido también un delirio todo el proceso, cómo se ha quedado desierto tres veces y se ha abaratado hasta unos límites de saldo, digo. Y luego la parte esta, el otro pliego, el pliego de los comerciantes que salió el otro día, en el que lo conocimos el otro día también, y hemos discrepamos un poco sobre el precio, pero que yo sí que pienso que es importante que esa parte del mercado salga, porque es por lo que se ha hecho todo esto. Entonces, realmente, se podían discutir, los dos criterios eran válidos. Sí que es verdad que aquí, con el criterio que apuntaba el interventor y el que se apuntaba desde contratación, hombre, más definido estaba el criterio que venía de contratación, con 10 años más dos prórrogas, porque era como un cuerpo más unido. El otro venía todo más improvisado, más deslavazado. Yo, a mí lo que me parece interesante es que sea un precio atractivo, que pueda concurrir todo aquel que desee, que cumpla las normas y que el mercado salga adelante dentro de mes y medio, que es de lo que se trata y que va a ser difícil. Esperemos que sí, pero como haya cualquier pequeño problema en la licitación, en el concurso... Se juega mucho el ayuntamiento aquí. Claro, el día que empezaban las obras del supermercado, que empezaron prácticamente este lunes, ¿no? hace 10 días, el 6 de febrero, nos dijo Javier Muñoz que el plan de obra era de 60 días y en ese momento quedaban 51 días para el 31 de marzo, con lo cual ya vamos mal. Pero una cosa es que tengas el plan en 60 días y otra cosa es que lo puedes hacer antes. Sí, sí. Antes lo puedes hacer. Yo lo que preveo es que no se va a llegar, que al final se va a abrir una churrería de cualquier manera. No. Si eres un poco agorero. Bueno, siempre hay que ponerse, hace falta alguien que se ponga en el peor de los casos, que se puede dar siempre. Lo peor que puede pasar siempre termina pasando al final. Al final nos morimos todos. No, pero... creo que los ingenieros trabajan con esa máxima, ¿no? Que siempre trabajar para el peor de los casos. Los técnicos tendrán alguna solución, supongo, para llegar a 31. Estará todo pensado y repensado. Lo dudo también. Yo confío en que se va a cumplir, yo creo que sí. Porque, vamos a ver, desde el punto de vista de la subvención ya se ha cobrado. Sí, porque claro. Se justificó en forma y plazo debidos, en principio. Claro. Otra cosa es que tú tengas una inspección financiera y que en cualquier momento puede venir algún representante de la Unión, ¿no? Claro. Y ver si eso está en uso. Claro. El concepto de uso, ya lo hemos comentado en una comisión, es muy relativo, indeterminado. Que haya una churrería abierta o una tienda de una mercería. Claro, ¿qué es lo que preveo yo que va a pasar? Que no va a estar como debería estar y Europa va a decir, señores, devuélvame el dinero. Como ya lo tenemos nosotros, y el equipo de gobierno dirá, que no, vamos a recurrirlo y lo van a recurrir.
y el que venga detrás que arree. Y en 2019 ya veremos quién gana las elecciones. Pero, ¿cuánto era exactamente la financiación europea de todo el proyecto? Eran unos 4.200.000 o así. Sí, eso es lo mínimo, sí. Pero vamos a ver, que la Comisión Europea no va a venir el día 2 de abril a ver cómo está el mercado de Soria, que no se les ha perdido nada por aquí. Lo normal es que vengan, en su caso, más adelante, y más adelante seguro que está todo en pleno funcionamiento. Los hombres de negro tienen una sombra muy alargada. Los hombres de negro. ¿Cuál es la posición de sorianos al respecto? Porque todavía no hemos escuchado. Tenemos muchas dudas también de que se vaya a cumplir. No sabemos, es que puede pasar cualquier cosa. Ya he dicho que no salga a tiempo, que se recurra por cualquier cosa. Entonces, efectivamente, como ya está el dinero gastado, que seguramente ya se lo ha gastado, pues los próximos tendrán los problemas. Por poner un símil, en dos minutos, por poner un símil estudiantil, esto es como el estudiante que va a hacer la selectividad y va tranquilo porque ha estudiado. Y este equipo de gobierno está, antes del examen, memorizando la fórmula que cree que va a ser clave. O sea, pues como sea. Es triste que 8 años después nos queden 45 días y estemos todavía como estamos. Eso ya, para empezar, habla de cómo se ha hecho todo el proyecto y de la poca capacidad que ha tenido este equipo de gobierno para tirar de este carro. Yo no soy el equipo de gobierno. Ya lo sé, perdona. Vamos a dejarlos aquí. Si alguna vez lo he hecho, ya lo sé. No es el equipo de gobierno y además ellos no pueden estar aquí para rebatirlo, entonces vamos a dejar este tema aquí. Sí que les anunciamos que probablemente el jueves que viene podamos conocer las instalaciones del mercado de abastos en el interior para que ustedes en sus hogares puedan ver esos puestos, el supermercado y cómo va toda la ejecución de la obra para que ya valoren si se va a llegar a tiempo o no, que dependa un poco también de esos trámites burocráticos y administrativos. Y seguimos con más temas y más temas polémicos. A ver. El asunto del interventor creó muchas controversias en el Ayuntamiento de la capital. Ustedes se reunieron, los hemos visto anteriormente en esa rueda de prensa, para tener una voz conjunta porque con el tema de la empresa de transportes y el señor interventor, había algo que no os convencía en la explicación que dio el ayuntamiento. Recordemos que hubo una denuncia por parte de la empresa de transportes, luego esa denuncia fue sobreseída por el juzgado, ahora ha sido sobreseída también, ha sido archivado el caso por el Ministerio de Hacienda, que es quien se encargaba de investigarlo, y ¿pudieron equivocarse la oposición a la hora de juzgar al interventor? No, nosotros no hemos juzgado, perdona, en absoluto al interventor. Nosotros lo que hemos pedido fue una comisión de investigación, que al final se abrió una comisión de personal donde participó el señor interventor, el señor jefe de servicios locales, la señora jefe de asuntos generales, y ahí se explicó todo lo que quisimos preguntar. Entonces, que por cierto, estamos pendientes de que se celebre el acta de la siguiente, la comisión siguiente, para ver el acta de esa reunión. Pero en principio nosotros no creo que nos equivoquemos. Lo que planteamos fue que se investigara, que se estudiara. ¿Qué ha ocurrido? Pues por una parte, se archivó por parte del juzgado, porque no había, como dice la resolución, algo así como material probatorio suficiente o algo así, porque la empresa se negó a aportar la prueba, que era la conversación que había grabado. Y por otra parte, en ese correlato lógico, la administración también lo archivó porque no había prueba. Y punto pelota. Claro, digamos que se sobreselló porque de una manera tácita el denunciante quitó la denuncia. No la quitó, pero no la ejerció. Y luego, por otra parte, en la comisión que pedimos, que es para lo que nos unimos, y se celebró, sí que hubo algún dato esclarecedor, que sí que fue esclarecedor el hecho de que el criterio que ha prevalecido siempre a la hora de pagar a la empresa de transportes lo que hay que pagarle de más, ha prevalecido siempre el criterio del interventor, en detrimento del criterio de los servicios técnicos, que son los que llevan directamente el autobús y los que han construido el servicio. O sea, el servicio técnico decía hay que pagar 5 y el interventor decía hay que pagar 20. Y se pagaban 20. No es la primera vez que difiere. Pero no es exactamente así. Sí, es exactamente así. Lo que pasa es que en un momento determinado, como yo lo entendí, los servicios locales plantean una propuesta, esa propuesta, la que sea X, al final, digamos que dejan de seguir con ese asunto, puesto que ya es el servicio económico donde se hace cargo del tema de los pagos. Pero no había esa diferencia tan sustancial, que eran, pueden ser planteamientos distintos, pero llega un momento en que ya servicios económicos, servicios locales, dejan de encargarse del asunto de la revisión de las facturas y del pago. Precisamente por eso, explícalo tú, que no está interviniendo tanto. Precisamente por eso, al no hacerles caso y al aceptar la propuesta del interventor, que era beneficiosa para la empresa, lógicamente los servicios técnicos dijeron, no vamos a luchar más, haced caso al interventor
os hemos dado datos, hemos hecho nuestras fórmulas, no vamos a llevar ya la subvención extraordinaria, ya que la lleve... Ya, pero lo que acabas de decir tú es un poco distinto de lo que has dicho tú, Enrique. No. Bueno, yo así lo interpreto. Porque es negativa para el ayuntamiento. Bueno, entonces, en ese caso, en toda la polémica que hubo, en todo ese proceso tan largo... ¿Creéis que siguen faltando datos o no? Porque siempre os quejáis de que falta transparencia con todos los presentes. ¿Pero falta en el tema del interventor a qué te refieres? En el tema del interventor en concreto. En el tema del interventor yo pienso que el ayuntamiento no se ha implicado lo que tendría que haberse implicado el equipo de gobierno. Lo que tendría que haber exigido a la empresa de transportes que se personara. Izquierda Unida, yo he pedido en la Comisión de Servicios Locales que venga la empresa de transportes a una comisión. Y ahí les preguntaremos qué ha pasado. Pasa que no tiene obligación legal Hombre, no tiene obligación porque yo solo no puedo pedirla. Pero el alcalde en una junta de portavoces nos explicó que había pedido la comparecencia y que mandaron un escrito, porque es lo único que nos lo enseñó, donde se negaba la comparecencia. Y como no tiene obligación, pues no, que no está en un procedimiento judicial, pues no puedes poner una pistola y decirle que venga. Sí, pero, o sea, pero ahí no, claro, de ahí no podemos rascar. Pero no sabemos en qué tono lo pidió el alcalde. A lo mejor dijo, ¿a qué no quieres venir? Vamos a ver. Yo confío en principio en la autoridad, ¿no? Confío en que se piden las cosas como se deben pedir y que luego es potestad de la empresa venir o no venir. De cualquier forma, con esa parte implicada que es muy importante, no hemos hablado, no hemos tenido ningún trato con los autobuses. Claro. Y por otro lado, es una empresa que trabaja para el ayuntamiento que está obligada. se le puede requerir para dar está información. Obligada. Si requerir, se le ha requerido, pero insisto, es que... Está obligada a venir. Está obligada a comparecer y a explicar. Dependiendo a del explicar. Contrato y del pliego que haya firmado. Entonces, eso es una cosa que no tiene nada que ver con el tema que estamos del pliego y del contrato. Si se le requiere y no viene, insisto, como no hay un procedimiento judicial que le obliga a venir y no hay procedimiento... En las obligaciones del contratante y del contratado queda todo bien claro, se pone que la empresa... con otras palabras, más de acuerdo a derecho, pero viene a decir que la empresa tiene que hacer lo que diga el ayuntamiento y cualquier cosa que haga la empresa en el servicio tiene que contar con la autorización municipal. ¿Pero todo. Esto no se refiere al tema del servicio? Sobreseída la denuncia en el juzgado y archivado el caso por el Ministerio de Hacienda, yo creo que este tema ya queda aquí, o debería quedar aquí. Hombre, no podemos hacer mucho más con las armas que tenemos. Ahora, lo que pasa es que queda una duda razonable, claro, porque es que se ha aportado una prueba. Claro. Entonces, sí, la opinión pública sigue pensando, bueno, se ha archivado, sí, pero se ha archivado porque no se ha aportado la prueba. Entonces... Claro. Para mí se archivó el caso. Bueno, pues archivamos el caso nosotros de momento aquí en este programa, pero vamos a seguir hablando porque también surgía el tema de la transparencia en el pleno pasado, que hubo la semana anterior en el Ayuntamiento de la Capital, porque el Partido Popular ponía una moción para que se votara en el pleno para que los contratos que lleguen a la Comisión de Vigilancia de la Contratación sean todos y no solo algunos. Al parecer ha dado sus frutos, ¿no? Aunque no se votara a favor, aunque no se aprobara porque salió rechazada, pero sí que es verdad que se han facilitado las facturas por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno. Sí, sí. Pero eso, sí, es, no me equivoco. Pero eso es independiente. Claro. No, yo creo que es independiente del tema de la moción. O sea, si periódicamente no se han facilitado las facturas, o sea, periódicamente. Bueno, periódicamente que llevaban desde marzo de 2014 sin dárnoslas. La última que nosotros, tenía, de 2016, perdón. Sí, de año en año. 2016, se me parece. Un año sin facturas. Y el otro día salió en el pleno y aquí en este plató lo volvió a decir el portavoz del Partido Popular y el viernes a primera hora las teníamos. O sea que lo que tenemos es la relación de las facturas. La relación de la relación de pagos. Clasificadas por las fechas de ordenación del pago. Vale, pero es un elemento que tenemos. No de la fecha de la factura, sí, es un elemento de... Sí, lo mismo que han salido muchas más cosas y se publican muchas más cosas, sí, sí. Pero supongo bueno, que es un paso adelante, ¿no? Para pero falta mucho. Conciliar. El ayuntamiento, el equipo de gobierno pone muchos palos en las ruedas. Es muy dificultoso pedir. Jesús lleva pidiendo un informe del IVA meses, muchos meses. Luis Alberto también. Sí. Voy a decir una cosa para enlazar los dos temas. En una resolución de alcaldía, el alcalde nos firmó que teníamos derecho a acceder a unos documentos de las aportaciones de UNESPA a los bomberos. Y lo firmó el alcalde. Pues el interventor que está en su mesa no me lo ha dado, no nos lo ha dado todavía. ¿Y qué razón aduce? Ninguna. He hablado en Secretaría General, no, ahí tiene los papeles, no sé si los está haciendo a última hora también, o se los está inventando, sinceramente, porque es que ya hay que decirlo pero así de claro. ¿Tú pides la fotocopia de un expediente? No, pedimos todos los expedientes justificantes de las aportaciones de UNESPA al ayuntamiento y del uso que ha dado el ayuntamiento, que tiene que ser finalista para inversiones en bomberos, que no lo hacen, y como no lo hacen, no pueden existir esos papeles, y como no existen, no nos los dan. Habiendo firmado el alcalde que sí que tenía que acceder ya a ellos. ¿Y el propio interventor se niega a daros no esa sabemos, información? Sí. O sea, directamente... Es que, claro, es que no me la va a dar él directamente, ni voy a ir yo a su despacho a pedírsela. El trámite es a través de alcaldía.
ha firmado la resolución el señor alcalde, pero no me llegan esos papeles. Bueno, pues como eso mucho, eso es grave, pero como eso mucho. Yo creo que esta semana pasada ha habido además un elemento clave para ver hasta qué punto llega la transparencia de este equipo de gobierno, que es el tema de los vertidos al río Duero. El Partido Popular viene pidiendo desde hace mucho tiempo una comisión para esclarecer esos vertidos. Viene el lunes pasado el técnico, el ingeniero municipal, que conoce toda la red de alcantarillado, a la comisión a explicarnos todo, y no se nos dice por parte del equipo de gobierno que ya hay un expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica por vertidos al río. O sea, es que no se dice, eso es falta de transparencia. Un expediente que además se abrió en septiembre, en el mes de septiembre. Claro. Sí, pero pasa que como las cosas, además, si no se explican, yo que me he preocupado también de ver un poco el asunto este, el Ayuntamiento ha hecho alegaciones y entiende además que los vertidos no son responsabilidad del equipo de gobierno, no son del ayuntamiento, sino que pueden proceder. Pues ahí te doy la razón, es decir, si hay cosas que se tienen que explicar. Claro. O sea, por ejemplo, yo también dije en el pleno, y reitero, yo pedí, creo que fue en septiembre del año pasado, del 2016, la copia del expediente de un expediente de reindustrialización que estaba en el juzgado o algo así, que en una comisión especial de cuentas apareció ese asunto. Reiteramos al mes siguiente por escrito, o sea, esto sería pues en octubre o en diciembre. Hace también pocos días en el pleno también del estado del municipio, y lo hemos vuelto a reiterar, y yo creo que lo que tiene que hacerse es cumplirse con la norma y darlo, ¿no? O sea, hay cosas que son de lógica, ¿no? Bueno, hay veces que decir las cosas es mejor, porque como en este caso, si lo hubieran dicho, si no es culpa del ayuntamiento. Pero a lo mejor no tenía el conocimiento el señor, el ingeniero jefe de... El ingeniero no, pero el concejal la concejala en este caso lo debe saber. Lo debería, a lo mejor no lo sabe tampoco. Pues entonces tiene que dimitir, si no lo sabía. Tampoco va a dimitir porque no lo conozca un expediente de... Un expediente sancionador que de hecho han recurrido por decir que no venían de las instalaciones. Sí, pasa que hubo un momento, no es por justificar, pero hubo un momento de cambio ahí entre la nueva concejal responsable de ese área y el anterior, y pudo ver ahí, y justamente creo que en ese momento se produce ese asunto. También vamos a dejar este tema en el aire porque otra vez de nuevo no están aquí para poder defenderse. Sí, para terminar el debate, porque ya no nos queda mucho tiempo, me gustaría que dijeran qué deberes se les pone al equipo de gobierno o quizá también a la oposición, al Partido Popular, que no está aquí. ¿Por dónde empezamos? ¿Empieza Enrique? Por ejemplo, y así vamos terminando. A mí como ahora mismo lo que más me preocupa es el mercado de abastos, que se... Realmente es que además pueden hacer poco porque la obra del sótano está en manos de la empresa y el pliego ya está en marcha, pues que se sea lo más transparente en la adjudicación. Y sobre todo el plan intramuros, que el plan intramuros es un plan que se ha presentado bien en tiempo y forma. Además hemos tenido la enorme suerte de que no se han presentado muchas ciudades y hemos obtenido todo lo que pedíamos, los 5 millones. Pues ahora tendrán que ver de dónde sacan los 5 millones que tenemos que poner nosotros para llevarlo a cabo y para ver si se consigue revitalizar o vitalizar, no sé si alguna vez ha estado vitalizado, el casco antiguo de la ciudad. En cualquier caso es un proyecto muy positivo para Sevilla. Sí. Además se han contratado a dos personas, dos mujeres, yo solo conozco a dos, que están haciendo un trabajo fantástico con el tema de los locales comerciales, de los alquileres, se están implicando como si les fuera la vida en ello, es impresionante. Esperemos que vaya bien. Entonces Enrique pondría el punto rojo en el mercado de abastos y el punto positivo verde de momento en el proyecto Intramuros. Sí. Pues vamos a pedir un poco eso, la parte positiva y la parte negativa. Pues Alberto. La negativa, pues reiterarles que se den cuenta que la corporación somos 21 y que ya lo hemos dicho varias veces, a quien representamos la oposición son más ciudadanos que los que representa al PSOE. Y parece que no se dan cuenta, creen que con la mayoría absoluta ya tienen derecho de campar a sus anchas, entonces eso lo tienen que revisar, que somos todos y que entre todos se hacen mejor las cosas. Y que cuiden un poco la parte interna del ayuntamiento también, que hay mucha dejadez, hay mucho malestar entre los trabajadores, por todos los sitios, hay bolsas que no se revisan, que se siguen completando contratos, renovando contratos sin optar a las bolsas. La parte interna, porque en cuanto a políticas, la verdad, el PSOE y el PP harían casi las mismas políticas económicas, así que casi la oposición estamos aquí, pero en cuanto al tema interno y de transparencia y de participación es la parte negativa. Lo positivo, pues poco, la verdad, porque lo futurible no se sabe. También teníamos mucho interés en Intramuros, hicimos muchas propuestas,
pero como está por venir ya veremos lo que nos hace. Sí, sí. Bueno, pues esperemos que esas propuestas sean escuchadas también y que atiendan a esos deberes que pone Luis Alberto Romero por parte de Sorianos. Y para terminar con Ciudadanos... Bueno, yo haría una valoración global. Bueno, incido también, si se creía desde el principio, en lo positivo. Hay cosas positivas que hace el equipo de gobierno, es que tampoco vamos a discutirlo, porque hay cosas, yo dije lo del Massín de la DESA, pero el tema cultural, pues yo estuve el otro día viendo esto, Tosca de Puccini en la audiencia y estaba llena, es decir, que evidentemente, claro, que está lo de Nuancia, está lo de Intramuros, claro, hay muchas más cosas. Lo hizo, ¿no?, la compañía Ópera 2001, ¿no? Sí, pero lo trajo, pero, ¿no?, sí, pero lo trajo este ayuntamiento, que, ¿no? Que viene la taquilla. Que sí, pero ojo, que no vamos a negar, no vamos a negar. Normalmente los temas que separan son los que se traen a los programas, los que llevan a los plenos, pero sí que hay cosas positivas. Joder, y hay que reconocerlas y hay que partir de ahí para reforzarlas. Sí, bien, sí, vale. Sí, sí. Luego, ¿qué es? Yo no digo de negativo, no, digo que son los retos fundamentales que tenemos que abordar en este ayuntamiento para que esto funcione y se mejore. Hay problemas, como decía Luis Alberto, que son estructurales, yo los veo así, de funcionamiento interno. Es decir, ¿cómo es posible que la jefa de personal anuncie en julio que se va a ir en diciembre y estamos en febrero y todavía está sin prever la plaza? ¿Cómo es posible que el señor jefe de gestión tributaria en septiembre cumpla 70 años, que se sabe desde que tiene 65 por lo menos, y está sin romper la plaza? Entonces, hay problemas del núcleo fundamental de funcionamiento del ayuntamiento que funciona como funciona y que se tiene que mejorar básicamente en ese sentido. Y luego hay un tema fundamental y es que tiene que haber un consenso. O sea, tiene que haber, o sea, no se trata de que uno tenga un programa y tenga una idea que sea muy buena, ¿no?, sino de que tiene que intentar llegar a un acuerdo con el resto de los grupos. Uh-huh. Si conseguimos que haya acuerdo entre los grupos para determinados proyectos comunes, avanzaremos mucho. Yo estoy hablando de la pasarela, de la Avenida de Valladolid, del Palacio de la Audiencia, o sea, cosas comunes, pero que hace falta el acuerdo y la implicación de todos los grupos políticos. Pues el Grupo Mixto, el Partido Popular y el Partido Socialista. Con esa petición de consenso, también un poco más de previsión en algunos temas en el Ayuntamiento, dejamos aquí este debate político, aunque nos faltan esas dos partes, pero bueno, ya tendremos la réplica en algún otro momento. Así que ya solo me queda agradecerle su presencia aquí en el debate de la 8 durante esta noche. Muchísimas gracias a los tres, Jesús, Luis Alberto, Enrique, un placer tenerles en la 8 de Castilla. Cuando quieras, eso es donde estamos. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para ir a publicidad y en unos instantes cambiamos de plató y hablamos con Carlos Lafuente sobre Pedro Sánchez y un encuentro muy importante que tienen este fin de semana en Valladolid. No se muevan, en unos instantes aquí en el debate de la 8.